Yo quiero decirle a ustedes que nosotros somos oriundos de Naranjo y Alajuela, ¿verdad? De Bajo Corrales, Fuyoso y Corrales, ¿verdad? Y las zonas de esas eran zonas cafetaleras, ¿verdad? En realidad mis familiares o mis parientes no se interesaron tanto por el café, pero mi abuelo, que yo me crié mucho con él, trabajé con él, me inculcó mucho la caficultura por los beneficios que tenía, ¿verdad? Porque el café protege mucho la tierra, porque es un producto que no se escarba la tierra, siembra una sola vez y se explota por 20 años o 25 años. Entonces si no le siembra sombra, él lo que hace es enriquecer el suelo. Eso me gustó mucho, eso me lo explicó mi abuelo, y me dijo que el hombre que trabajaba en tierra buena, trabajaba la mitad y producía el doble. Y el hombre que trabajaba en tierra mala, trabajaba el doble y producía la mitad. Entonces desde ahí yo vine queriendo el café. Pero cuando yo me crié, yo no tenía dónde sembrar café, porque no tenía nada. Entonces un pariente que me quería mucho, un sobrino, un primo hermano, me dio un pedacito de tierra para que sembrara café prestado. Y ahí comencé con mi primer cafetalito. Yo le cuento a los ingenieros que han venido una vez que yo conocía todas las matas de café porque yo todas las había sembrado. Y yo tuve mucho éxito con ese café. Desde el principio yo me interesé mucho por producir la mayor cantidad que pudiera por área, ¿verdad? Que eso es lo que estoy logrando ahora, ¿verdad? También. Y también que el café que yo tenía tuviera un manejo bien sanitario, ¿verdad? Que fuera de bastante sanidad, ¿verdad? Gerardo, ¿cuándo llega usted a Pérez Celedón en esa historia? Yo prácticamente nací en Pérez Celedón porque mi familia era la Alajuela y me trajeron aquí, yo nací aquí. Pero mi familia se fue después de aquí, yo me quedé solo aquí. Pero en realidad desde ¿cuántos ese... ¿Cuántos años después sigue usted todavía con el café? Toda la vida, desde mis 20 años que ya yo tenía cuando comencé a... que me independicé de mi familia y comencé a trabajar para mí algo, ¿verdad? Que mi primo me dio un pedazo de tierra para que trabajara. Desde esos 20 años hasta los 70 que tengo ahora, he estado dedicado al café. Gerardo, ¿qué ha sido lo más bonito del café? De ahí, hay muchas cosas que tiene el café. En primer lugar, que es una planta que distribuye mucho la riqueza. Yo no he visto una planta a nivel de país, a pesar de que es el segundo producto en el mundo en comercio, ¿verdad? Que es lo más grande que tiene el café, ¿verdad? Entonces se va para cualquier parte del mundo con un saco de café al hombro y lo vende, ¿verdad? Que es una de las virtudes más grandes que tiene la caficultura, es que usted se va para Europa con un saco de café y se lo lleva al hombre y usted llega y lo vende. ¿Qué ha sido lo más difícil que tiene el café, Gerardo? Las enfermedades. Y porque los ingenieros que hemos tenido no han sido... Yo no he tenido ingenieros que me hayan ayudado. Prácticamente yo he ido tratando de aprender casi yo solo, ¿verdad? A base de investigar con lo que me aparece, con lo que me aparece, con lo que me ha parecido a una cosa propia, ¿verdad? Mi investigación. Y en algún momento yo visité países y hubo gente que me explicó, como en Brasil, digamos que la gente de Brasil fue la que más me explicó, Fasoli, que era un señor que era presidente del Instituto de Investigación de Café de Brasil, que era un doctor prácticamente, en esta cuestión me explicó mucho del café. Entonces yo tuve la oportunidad de aprender muchas cosas que no sabía. Y aparte de eso, yo fui aficionado al café por la riqueza que el café genera entre la gente pobre, de escasos recursos. Gerardo, si esto es tan difícil ahora, porque ahora es difícil que ser agricultor, ser caficultor, ¿por qué sigue usted en esto? Que por la riqueza que genera el café en los cantones, ¿verdad? O en los pueblos. Ningún pueblo que tenga café es un pueblo pobre, porque la gente tiene dónde ganar. Un chiquito de 10 años ya va a ganar plata, y una señora viejita ya coge la cajolita de café. Yo tenía un cafetal este año, y en el final, y yo recuerdo que había un señor mayor, y era un cafetal tan bueno que cogía 20 cajuelas diarias. Y ese señor era tan feliz, que con la edad que él tenía, 70 años, cogía 20 cajuelas de café. Y se ganaba casi 30 mil pesos. Por día, ¿verdad? Entonces eso es lo que más le llena a uno. Cuando esa fila de gente que llega a hacer fila para que le paguemos, ¿verdad? Yo me siento tan contento de ver viejitas, chiquitos, señores mayores, todo el mundo cobrando su platita para ir a comprar lo que necesita.